Buenos días, yo soy María Alejandra Ferreira, secretaria ejecutiva de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior de ASCUN, y en nombre de la red les doy la bienvenida al tercer encuentro del ciclo de encuentros RCI Internacionalización más Calidad, la cual es una línea de acción de la red que nació en el 2020 en medio de la pandemia para dar respuesta a las inquietudes de buena parte de las IES miembro de la red frente a la virtualización de los procesos de internacionalización. El día de hoy, expertos en educación expondrán sus perspectivas sobre los resultados de aprendizaje global y su relación con la internacionalización de las instituciones de educación superior. Guiados por José Mario Calle Palacio, quien se ha desempeñado como consultor para el Ministerio de Educación Nacional, el ICFES y distintas instituciones de educación superior del país, en temas de aseguramiento de la calidad, currículo y evaluación. Él también es autor de libros sobre educación, competencias y resultados de aprendizaje e internacionalización del currículo, y en la actualidad asesora a varias IES del país en la implementación del enfoque de resultados de aprendizaje y adelanta procesos de formación a docentes y directivos en este tema. Doctor José Mario, adelante. María Alejandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan de poder estar en este panel y compartir esta jornada de trabajo y de aprendizaje con todos los asistentes. En primer lugar, yo les quiero contar más o menos la dinámica, y es que haremos la presentación de cada uno de los panelistas en su orden de aparición. Estos contarán con 10 minutos para contarnos sus experiencias, sus concepciones en torno a resultados de aprendizaje y su vinculación con los procesos de internacionalización desde sus instituciones de educación superior, desde CONACES y desde la red TTU, que son las instancias que hoy nos acompañan en este encuentro. Una vez finalizadas las 4 presentaciones, daremos paso a las preguntas formuladas por los asistentes y también con algunas preguntas motivadoras que buscan ampliar o profundizar conceptos o las experiencias presentadas por nuestros panelistas. De antemano, una cordial invitación para que todos los asistentes a través del canal de YouTube se vinculen en el chat y formulen sus preguntas y sus inquietudes. Procederé entonces a la presentación de los panelistas que nos acompañan. Y una vez termine esta, pues empezaremos en el orden. En primer lugar, nos acompaña el doctor Luis Eduardo Peláez. Es doctorado en proyectos de TI, con estudios en tecnología e ingeniería, maestría en ingeniería, máster en gestión y desarrollo de proyectos y especialización en propiedad intelectual. Es profesor e investigador asociado en la línea de aseguramiento de la calidad en las categorías de la educación superior y las tecnologías de información. Es evaluador de alta calidad de programas académicos e instituciones en el orden internacional bajo los sellos Arcosur, SINAE, EUR, ACE, y actualmente se desempeña como coordinador en la sala de comisionado de la Comisión Nacional Intrasectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES. Nos acompaña María Fernanda Vega de Mendoza, es comunicadora social, periodista. Ha dedicado su vida a los temas relacionados con la comunicación para el desarrollo, la cooperación internacional, la responsabilidad social empresarial y las relaciones internacionales desde el sector social y desde el sector educativo público y privado. Es magíster en gerencia social para el desarrollo y la innovación social y se ha desempeñado en cargos directivos en distintas cajas de compensación familiar del país y en el campo de la educación superior. Ha sido docente en temas afines a la cooperación internacional, proyectos para el desarrollo social y se ha desempeñado como directora de extensión y de proyección social y de internacionalización en distintas universidades. Actualmente es la directora de internacionalización de la Universidad de América. Nos acompaña también Felipe Ortiz, director ejecutivo de la Red de Instituciones Técnicas, Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas, Red TTU. Es sociólogo del Colegio de México, investigador social con especialización en gestión tecnológica y gerencia y desarrollo empresarial en pequeñas y medianas empresas. Es también especialista en prospectiva estratégica de negocios, así como especialista en el modelo de los distritos industriales italianos del Instituto Italiano de Cooperación. Finalmente, está Erika Duncan Ortega,
quien es administradora de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Turismo Internacional de la Universidad de Palmas de Gran Canaria, becaria de la Fundación Carolina y magíster en Literatura y Cultura de la Universidad Estatal de Washington, becaria de la Escuela de Artes Liberales de WSU. Se ha desempeñado como directora de programas académicos de pregrado y posgrado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, coordinadora de la Escuela de Verano Español de la Universidad Estatal de Washington y desde el año 2013 se desempeña como la directora de internacionalización de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Tenemos entonces un panel de lujo y queremos invitar entonces a nuestro primer panelista, al doctor Luis Eduardo, para que nos haga su presentación y su disertación en torno a la pregunta motivadora que genera el pretexto para este encuentro, y es cómo implica o impacta el proceso de internacionalización en la comprensión e implementación de los resultados de aprendizaje orientados a fortalecer aspectos de la ciudadanía global o interculturalidad en consonancia con el marco normativo nacional vigente. Así que, doctor Luis Eduardo, adelante y bienvenido. Gracias, doctor José Mario, por la invitación y por la oportunidad de estar en un evento de estos con una importancia tan relevante, tan significativa para lo que está ocurriendo hoy en la educación superior en Colombia a propósito de los cambios, de las modificaciones, quizás las transformaciones que viene sufriendo precisamente el marco normativo para asegurar la calidad de la educación superior. Me permiten, voy a compartirles tres diapositivas. Ustedes me dicen, por favor, si se está viendo y se está escuchando en HD. Sí, Luis, estamos perfectamente sintonizados. Entonces, hace algún tiempo, antes de que se supieran los cambios que se proponen para el objetivo del aseguramiento de la calidad de la educación superior, y sobre todo consignados en el decreto 1330 de 2019, se empezó a tocar la importancia o la relevancia de los resultados de aprendizaje en los aspectos curriculares. En ese sentido, se vienen haciendo una serie de eventos de orden internacional y de orden regional. El año pasado se hizo el primer foro internacional de resultados de aprendizaje. Y este año, a propósito, quedan cordialmente invitados. Ahora en octubre va a ocurrir el segundo foro internacional de resultados de aprendizaje. Los eventos van a ser el 20 y el 27 de octubre. Seguramente les va a estar llegando a cada una de sus instituciones la invitación. Entonces, con estos eventos internacionales se desprenden también unas reflexiones, unos análisis de orden nacional que conllevan a unos talleres regionales que se vienen haciendo ya desde hace más o menos 4 meses sobre resultados de aprendizaje. Si bien el concepto de resultado de aprendizaje global no aparece explícito, no está manifiesto en la normativa colombiana, sí implica un proceso de aseguramiento de la calidad desde los aspectos curriculares. Y por eso me gustó la pregunta y me gusta hacer énfasis en ese concepto de implica, porque el hecho de que algo no esté explícito en la norma no quiere decir que no deba ser tenido en cuenta como una buena práctica para el aseguramiento de la calidad, que de hecho sí lo es. Entonces, en ese encuentro que hicimos el año pasado, se presentó una situación bien interesante, y es que con un invitado que tuvimos, Franco Alemán, Guy Hong, y un invitado de Dinamarca, se presentó una discusión sobre el resultado de aprendizaje global. Entonces, el panelista en su momento, el moderador del panel, preguntaba si era importante que el mundo tuviera una serie de resultados de aprendizaje de orden global para el profesional, para las disciplinas, de tal forma que ese profesional fuera un ciudadano del mundo formado a nivel profesional con esos resultados de aprendizaje. Entonces, nuestro invitado de Francia decía que no, que él consideraba que eso carecía de sentido toda vez que podría vulnerar la autonomía y el desarrollo de la educación en cada uno de los contextos y las instituciones. Sin embargo, el de Dinamarca decía, oye, nosotros sí estamos de acuerdo, a nosotros nos parece que tiene que haber una serie de resultados de aprendizaje por campos de estudio, por disciplinas, para que el mundo se pronuncie y diga cómo es que se está formando ese psicólogo del mundo, ese médico del mundo, ese ingeniero, ese contador. Y entonces la discusión fue muy interesante ahí, porque teníamos dos posiciones expertas, una que sí y una que no. Total, que el diputado de Dinamarca nos decía, nosotros inclusive en Dinamarca tenemos
una relación de resultados de aprendizaje para el país, desde donde le indicamos a cada una de las profesiones que avalamos, que convalidamos, que homologamos. Estos son los resultados de aprendizaje a los que deben responder y después agreguen los de ustedes. Ya sabrán ustedes cómo se dio la discusión en términos de autonomía, diversidad y naturaleza de cada una de las instituciones. Pero también entra la discusión el tema de los modelos de calidad. Cuando un programa quiere, con el pretexto de tener un reconocimiento de orden internacional, acude a los procesos de acreditación, de evaluación o de certificación, muchos de estos modelos impactan esos programas desde los resultados de aprendizaje, toda vez que de alguna manera unos de estos les imponen resultados de aprendizaje, diciéndoles que si se quieren acreditar bajo esos sellos, entonces esos son los resultados de aprendizaje que deberán hacer el profesional, inclusive el posgraduado, que se ve también en términos de maestrías y doctorados, que va a responder a esos resultados de aprendizaje. EIBET y EURACE, por ejemplo, son casos, ACBSP son casos donde presentan unos resultados de aprendizaje que el programa que se quiere acreditar deberá responder a ellos. Después, cuando nos vamos ya nosotros a algo más cercano a lo que acompañó los cambios en la norma, que fueron UNESCO, el Instituto Internacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de UNESCO, y las experiencias de Arcosur, pues estos proponen unos modelos en los que los países y las instituciones son los que deben decir cuáles son los resultados de aprendizaje que quieren lograr para cada uno de sus programas, representados en disciplinas o en profesiones. Una cosa interesante, como una especie de acción alrededor de la autonomía que deberán tener las instituciones y los programas. Es decir, declaren resultados de aprendizaje, defínanlos, pero háganlos al estilo de ustedes, no necesariamente porque tengan que estar adoptando los que ya están hechos a nivel mundial. Y ya entonces, cuando nosotros nos acercamos al marco normativo del 1330, que les decía que este concepto no está explícito ahí, sí hemos visto como una muy buena práctica que la norma lo que exige como evidencia es que se tenga el análisis que se hizo, el análisis previo para concluir que esos son los resultados de aprendizaje de un programa. Esa evidencia del análisis es muy importante. Entonces, ese análisis no necesariamente tiene que ser que un programa diga incorporé tantos de estos modelos de calidad a nivel internacional o a nivel mundial, o el mundo de esta disciplina se mueve de esta manera y por eso incorporo estos resultados de aprendizaje. Es decir, no es tan importante que nos diga cuáles incorporó, sino cuál fue el análisis y el debate que se dio al interior de las comunidades académicas para que eso fuera lo que quedara incorporado. Lo hemos visto como una buena práctica por todas las preguntas que hacen en los eventos de resultados de aprendizaje, insistir en que los resultados de aprendizaje no son una innovación para la educación superior, ni en el mundo ni en Colombia. El hecho de que allá se presenten como una innovación para el marco normativo no quiere decir que lo sea para la educación superior. Y nosotros ya venimos reconociendo buenas prácticas en resultados de aprendizaje en Colombia de más de 15 años, en el mundo de más de 70 años y en Colombia de más de 15 años. Nos hemos dado cuenta, para finalizar esta intervención y alrededor de la pregunta, que esas buenas prácticas normalmente hacen primero un reconocimiento de las tendencias de la disciplina y de la educación superior, la enseñabilidad de la disciplina o la enseñanza de las disciplinas y las profesiones, y es tan cargado ese análisis, pero tan importante, tan bueno, tan rico, tan significativo, que vemos nosotros que ese análisis es casi el 50% de todo el que hacen para declarar resultados de aprendizaje. Entonces, miren, en mi opinión, es más todo el análisis de orden internacional que hay, se ponen a otear el sector, a otear las tendencias, a ponerlas en el radar, para decir definitivamente todo esto que el mundo ya sabe y ha incorporado resultados de aprendizaje, tiene que ser un insumo valioso para nosotros declarar los propios. Ya después mezclan eso, o tal vez diríamos que triangulan eso, con el contexto regional y nacional para saber qué problemas locales va a resolver ese futuro profesional, toda vez que esto tiene que responder necesariamente al perfil de egreso que nosotros nos estamos comprometiendo, y los elementos diferenciadores que constituyen los rasgos distintivos de este programa con otras ofertas. Entonces lo vemos en esa línea como una experiencia en forma de lección aprendida. Es importante reconocer las experiencias internacionales, los avances que han tenido para incorporarlos en mi programa en términos de resultados de aprendizaje. Muy importante también el contexto regional y nacional, pero también muy importante, además de haber incorporado eso, y tratar de formar a un profesional ciudadano del mundo,
reconocer también que por el hecho de que se esté formando en esa institución, en mi institución, va a tener unos rasgos distintivos que constituyen precisamente todos esos elementos que diferencian a este egresado de esta institución de los demás de otras instituciones y del mundo. En ese sentido es que llamo la atención con la triangulación que vienen haciendo las instituciones que nosotros comprendemos como una buena práctica. Luis Eduardo, dos minutitos. Voy a quedar muy atento de las demás intervenciones. Perfecto, Luis Eduardo, muchas gracias. Además de toda la exposición y las claridades que nos das del contexto de resultados de aprendizaje, pues también muchas gracias por el manejo del tiempo. Volveremos ahorita seguro cargados de preguntas de nuestros asistentes. Invitamos entonces a María Fernanda Vega de Mendoza, de la Universidad de América, para que nos comparta sus experiencias en torno a la pregunta orientadora. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor, me confirman si mi presentación ya se está viendo. Sí, se está viendo. Bueno, esperen a ver que no me está proyectando de manera completa. Muy bien. Pues creo que ese preámbulo que nos da Luis Eduardo es muy interesante porque pues de alguna manera nos marca la pauta para comprender que los resultados de aprendizaje como enfoque, como metodología, son en sí mismos una aproximación a un ejercicio de internacionalización desde el currículo. Y un poco mi presentación y la experiencia de la Universidad de América está enfocada a ese asunto. Quisiera empezar por dar algunas bases y marcos sobre los cuales nosotros construimos la internacionalización del currículo. Entonces, lo primero es reconocer que en el mapa de procesos la internacionalización es un proceso estratégico en el marco de un macroproceso que se llama relacionamiento. Que en la institución nosotros reconocemos la internacionalización no solo como un proceso estratégico de acuerdo a ese mapa que les acabo de mostrar, sino que también lo comprendemos como un sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como dirección de internacionalización somos, además de una instancia promotora de oportunidades para la internacionalización, también una instancia articuladora de lo que sucede en otros procesos de cara a la internacionalización y en función de un propósito institucional claro, la calidad, y un propósito particular reflejado en los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, como instancia nosotros damos línea y propiciamos una plataforma para que los programas académicos tengan la oportunidad de fortalecer esos resultados de aprendizaje que han elaborado a partir de su perfil global de egreso, y ese es un tema del que vamos a hablar un poco más adelante. Y lo entendemos como sistema por cinco razones fundamentales. Superamos la idea de una oficina, es decir, no es la oficina de internacionalización, de relaciones internacionales, la única que trabaja el proceso de internacionalización. Realmente tenemos unas áreas que son gestoras de internacionalización, tenemos unas áreas de apoyo que hacen internacionalización. Pero nosotros como proceso sí estamos buscando que todas estas áreas tengan una interacción y una organización entre sí, con roles y responsabilidades muy propios, y eso sería como el tercer aspecto. Perseguimos objetivos comunes con diferentes alcances en función de la internacionalización y queremos con esto optimizar esfuerzos y recursos. Dentro del marco normativo, nosotros nos paramos en tres documentos institucionales que soportan la internacionalización curricular y que están orientados a fortalecer el enfoque de resultados de aprendizaje. Por un lado, tenemos nuestro proyecto educativo institucional y toda la dimensión internacional. Este es un rediseño que hizo la universidad el año pasado de este documento tan importante, y en este documento, digamos que se marca la ruta que va a seguir la internacionalización para la universidad y en ella la internacionalización curricular. Un documento liderado por la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones sobre lineamientos pedagógicos y curriculares, donde nos habla de cuáles son esas características del currículo internacional en la Universidad de América, cómo es nuestro enfoque por competencias y por resultados de aprendizaje internacionalizados. Y una cosa que es muy linda de la universidad y es cómo está estructurado el campo curricular de formación global en términos de identidad, en términos de interdisciplinariedad y en términos de perfil global de egreso. Y finalmente, nuestra política de internacionalización, también renovada el año pasado, y que tiene unos ejes específicos sobre los cuales soporta toda la gestión de la internacionalización.
todos estos documentos ejemplifican o se vuelven, digamos, una ruta de trabajo a partir de una estrategia propia de internacionalización, donde la gestión del aprendizaje, la gestión docente, la investigación, el campo de patrimonio y cultura muy importante para nuestra universidad. Y Luis Fernando nos decía ahorita que en este tema de los resultados de aprendizaje también hay que buscar el distintivo propio de nuestra universidad, y nosotros ahí tenemos algo que nos hace muy particulares y muy únicos en el concierto de la educación superior del país. ¿Cómo hacemos internacionalización en la extensión y la proyección y la cooperación internacional? ¿Cómo la promovemos? La relación en este sentido entre internacionalización y resultados de aprendizaje es una relación de doble vía. Se deben la una a los otros de manera interdependiente. Entonces, habíamos visto todos estos tres documentos y les decía que para nosotros todo lo que nosotros estamos haciendo está orientado a formar el perfil global de egreso de nuestros estudiantes. O sea, una dirección de internacionalización y un proceso de internacionalización que buscan ser una plataforma para permitir que los programas académicos encuentren diferentes opciones para esa formación del perfil global de egreso, además del propio diseño curricular que tiene el programa, obviamente. Entonces, somos como un ejercicio complementario a todas estas tareas. Entendemos el perfil global de egreso como la promesa de valor que tiene la capacidad de un titulado en la Universidad de América para desempeñarse de manera íntegra en contextos complejos locales, nacionales e internacionales, en entornos interdisciplinarios y en entornos interculturales. Y en esa medida les hablaba que nuestros lineamientos pedagógicos y curriculares han definido 5 unidades de competencia de formación global para todos nuestros estudiantes: multiculturalidad, pensamiento complejo, ciudadanía global, desarrollo sostenible y redes conectivas. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿y el proceso de internacionalización en estas competencias cómo se ve? Y esa fue la pregunta que nos hicimos, y por eso diseñamos como universidad una estrategia integradora de toda la experiencia internacional de un estudiante que entra a la Universidad de América. Es una estrategia integradora que incluye 20 hitos o 20 núcleos de desarrollo. Están las actividades tradicionales de internacionalización, pero una cantidad de cosas adicionales y de servicios adicionales que se prestan en ese sistema que les presenté al inicio de mi presentación. Esta travesía está mediada por los colores que ustedes ven acá, son los 3 ejes de la política de internacionalización de nuestra institución. Y a partir de ahí lo que nosotros hacemos es empezar a ejemplificar esto cómo se ve en la práctica. Entonces, cada proyecto, cada actividad, cada ejercicio que hace la universidad en materia de internacionalización pasa por el tamiz de sus 3 unidades de competencia, de sus 5 unidades de competencia. Entonces, nosotros nos juntamos con otros, y esa es una, diga, práctica institucionalizada de que nos gusta hacer las cosas en compañía, no nos gusta trabajar solitos, y en esa medida pues nosotros también podemos generar cultura de los resultados de aprendizaje a partir de las relaciones que establecemos con otros, ya sea porque aprendemos de las experiencias de otros o ya sea porque ponemos al servicio de otros la experiencia que nosotros tenemos. Entonces, tenemos una hackathon internacional que se llama el Global Challenge, un proyecto que desarrollamos entre 4 universidades en el marco de la convocatoria que propuso ICETEX, la RCI, ASCUN el año pasado sobre educación internacional. Pasamos por el tamiz de nuestras 5 unidades de competencia esta actividad y nos damos cuenta que esta actividad responde a las 5 unidades de competencia, y más adelante les voy a mostrar con este ejemplo en particular cómo lo llevamos a cabo. 3 minutitos, María Fernanda. Gracias. Trabajamos capítulos estudiantiles, es una gran estrategia de internacionalización que tiene la universidad. Pues pasamos por el tamiz las posibilidades de aprendizaje que tienen la participación de nuestros estudiantes en estos capítulos, y nos damos cuenta que estos capítulos conectan las 5 unidades de competencia que la universidad quiere promover. Tenemos otro proyecto que es un bootcamp de ciudadanos del mundo que lo trabajamos en compañía con EAFID, la de Antioquia, la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, y nosotros lo pasamos por el tamiz de nuestras 5 unidades de competencia y vemos que este proyecto que es nuestro también aporta las 5 unidades de competencia. Cuando ya nosotros vamos a bajar, digamos, a la especificidad
cada cosa cómo soporta las unidades de competencia. Tenemos una matriz como la que les estoy mostrando, donde empezamos a relacionar cada una de las actividades que trabajamos y de acuerdo a las definiciones que ha hecho la universidad sobre sus 5 unidades de competencia, definimos el resultado de aprendizaje de la actividad como tal y unos pequeños resultados de aprendizaje específicos por cada una de las unidades de competencia de la universidad. Ese es un ejercicio, digamos, muy analítico, muy interno, que al final de cuentas lo que nosotros como proceso queremos hacer es evaluar que cada cosa que haga el proceso de internacionalización realmente responda a esas unidades de competencia de ciudadanía global, de perfil global del egresado y por tanto sea realmente un aporte que hacemos a esa formación de nuestros estudiantes. Hasta aquí sería mi presentación sobre la experiencia de la Universidad de América. María Fernanda, muchas gracias. Creo que esta presentación empieza a aterrizar y a materializar algunos de esos conceptos que ya Luis Eduardo nos había presentado en ese marco normativo y en esa influencia internacional que tiene no solamente el concepto de resultados de aprendizaje, sino sus posibilidades de implementación. Entonces, te agradecemos muchísimo tu generosidad y compartir con todos nosotros estas experiencias. Invitamos entonces a Felipe Ortiz, el director ejecutivo de la red TTU, para que comparta con nosotros su enfoque, sus visiones en torno a la pregunta orientadora que hemos formulado. Así que Felipe, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Quiero, por supuesto, iniciar agradeciendo la invitación que se ha formulado a la red TTU a participar de este panel, y un saludo también muy especial a mis compañeros de panel, a todos ellos. Creo que un primer elemento que quiero señalar, que por lo general las instituciones de educación superior actúan en la mayoría de las veces apegadas a las normas. La normatividad suele ser, en el caso colombiano en particular, un factor que, lejos de incentivar el entusiasmo y la iniciativa por desarrollar mecanismos autónomos, la normatividad muchas veces, el efecto que produce es que limita, que reduce esas posibilidades en las instituciones. El estar apegados a la norma no necesariamente da como resultado una exploración brillante y luminosa de nuevo conocimiento, sino en general instrumentos que vayan sí en armonía con la normatividad para efectos de no salirnos de ese marco y cumplir, ¿verdad?, con lo que la norma señala. Por eso me parece importante destacar inicialmente que así el decreto 1330, como lo ha señalado claramente Luis Eduardo, no señala de forma explícita, no desarrolla, además que hace una definición a nuestro juicio muy, muy corta, muy miope, cuando señala que es todo aquello lo que el estudiante conoce, ¿verdad? Eso me parece que no resiste mayores análisis. Pero me parece importante observar que así no esté en la norma, ¿verdad? Las instituciones desarrollan, digamos, de forma autónoma muchas veces, no siempre con la soberanía necesaria, sí a veces con algún grado de autonomía, desarrollan elementos relacionados con el tema de los resultados de aprendizaje, que nos viene bien, digamos, como análisis, como un factor fundamental de interpretación de lo que en el mundo se cocina diariamente, pero suele suceder, como muchas otras veces, que estos factores nos llegan, digamos, de forma externa, no son generados, no son necesidades generadas por nosotros mismos, sino que nos viene una influencia externa que termina por arrastrarnos. Y eso hace que las instituciones se vean siempre como en movimiento,
como que están en una gran agitación, pero es porque la corriente los arrastra y no necesariamente porque las instituciones tengan un grado de soberanía que les permita moverse por sí mismas, sino arrastradas por estos nuevos hechos que sin duda alguna, digamos, agitan el ambiente y hacen ver la importancia de adquirir elementos respecto de la ciudadanía global que son sin duda muy importantes por destacar. Quisiera señalar cómo entonces nosotros, de forma simultánea a estos aspectos de la internacionalización, nos ocupamos también de la formación humana, de la ética en la formación, y en particular en las instituciones de educación superior que tienen oferta de formación técnica y tecnológica. Porque allí sí que es diario, es permanente, es continuo esa confrontación con respecto a los resultados. Y en ese sentido el papel del docente, como del estudiante y aún de la comunidad académica, suele ser un papel mucho más activo que el que teníamos acostumbrados hasta hace algunos años. Y en ese componente, yo diría que a propósito de la asimilación de estos nuevos elementos, algunos expertos que trabajaron en esto hace algunos años, no muchos, un par de años, recomendaron que el país debería tener por lo menos 4 años para la implementación de conceptos de esa naturaleza que evidentemente influyen de manera muy positiva en el quehacer académico de nuestras instituciones. Hoy observamos que el plazo que se nos ha dado para asimilar y para acoplarnos es apenas como de 4 o 6 meses, lo cual resultaría sin duda un aspecto a analizar. Pero aún de ello, en nuestra experiencia, en lo que esto nos ha permitido es generar, primero, levantar la bandera muy importante de la internacionalización del currículo, que es un factor transversal sobre el cual no puede haber discusión alguna, dada la trascendencia que tiene profundizar en este elemento. Y al hacerlo también en casa, por supuesto, apoyado naturalmente con el énfasis en el estudio de un segundo y tercer idioma, que es un factor, digamos, muy importante en este proceso, ha permitido también, a propósito de los efectos de la pandemia, en la apropiación de los mecanismos de tecnología de la información, que van a continuar siendo, ocupando un lugar muy importante en todos estos procesos de formación en nuestras instituciones. También la participación activa en el ecosistema de internacionalización. Esto hace que las instituciones cada día más estén actuando no de forma aislada, sino en comunión con otras, no solamente de su entorno local o regional, sino internacional. Y eso posibilita, en el caso de la red de TU, ha posibilitado el ejercicio de tener instrumentos muy afinados, orientados fundamentalmente por la Oficina de Relaciones Internacionales, que ha logrado dirigir iniciativas tendientes a entender que hoy, en el tema de los resultados de aprendizaje, las evaluaciones ya no son como antes, orales o escritas, como se acostumbraba a hacer. Hoy tienen otra significación. Hoy se exige que haya evidencias, que haya pruebas. Y en ese sentido, la formación técnica y tecnológica produce esos resultados de manera continua, de forma permanente. Y en ese sentido, el énfasis ha sido profundizar en los elementos de internacionalización de las instituciones, de sus programas y en la, digamos, difusión permanente de que docentes y estudiantes hagan parte de esta movilidad, unos y otros, no solamente el factor de los estudiantes, sino de forma muy importante, caracterizando el papel de los docentes en este proceso. Felipe, 3 minutos. Por ello, como a manera de ejemplo, tuvimos ocasión de desarrollar un proyecto a largo plazo para generar capacidades
en las instituciones, en el campo de la internacionalización, y tenemos un aliado fundamental en ello, que ha sido el ICETEX. Ya estamos en la segunda fase de este programa, que ha dado como resultado un posicionamiento cada vez mucho más firme en nuestras instituciones, que están localizadas no solamente en las grandes capitales del país, sino fundamentalmente en regiones apartadas y con una profunda vocación en la formulación de programas para el sector rural y también para minorías étnicas y demás. De tal forma que ha sido sin duda muy importante encontrarnos en el camino, ¿verdad? Sin quererlo casi, encontrar estos elementos que han permitido generar condiciones de un grado mayor de autonomía en las instituciones y, por supuesto, no apegado necesariamente a la norma o a los modelos internacionales, sino buscando generar condiciones propias para generar, sí, los modelos que son adaptables a la transformación de la sociedad. Muchas gracias. Felipe, muchísimas gracias por tu intervención. Yo quisiera destacar cuatro términos que referiste durante estos minutos que muy seguramente tendremos la oportunidad de ampliar en el momento final, y es la internacionalización del currículo como un elemento clave e irrenunciable, la idea del trabajo ecosistémico que venimos realizando y cómo las instituciones de educación superior cada vez son más conscientes de la importancia del trabajo colaborativo y del trabajo en red para la muestra, pues, la labor tan importante que cumple la RCI. Otro aspecto que nombraste fue el de la evaluación. Creo que ahí hay un pendiente importante por tratar, no solamente en el ámbito de los resultados de aprendizaje, sino en todo el ejercicio y la concepción de mejora continua. Y finalmente, la idea de movilidad, no solamente centrada en la idea de estudiantes, sino también fortaleciendo el componente docente, y tendríamos que entrar a pensar no solamente en la movilidad física, sino también en otras posibilidades de movilidad y de construcción de relacionamientos. Así que, Felipe, muchísimas gracias, y quiero invitar entonces a Erika Duncan de la Universidad Tecnológica de Bolívar para que comparta con nosotros sus experiencias, conceptos y buenas prácticas en torno al tema que hoy nos convoca. Erika, bienvenida nuevamente y adelante. Muchas gracias, José, y muchas gracias a la RCI por esta amable invitación y además por la organización de estos espacios tan valiosos para todas las instituciones de educación superior del país. Digamos que en el marco de la pregunta orientadora, lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy es un ejemplo de lo que de un ejercicio que hemos trabajado en red precisamente para dar respuesta a esa necesidad sentida. Antes de mostrarles puntualmente el ejemplo de este proyecto con la red Mutis, yo quería un poco contextualizarlos y decirles que, bueno, la Universidad Tecnológica de Bolívar es una universidad privada, regional, ubicada en Cartagena, y que si bien desde hace 2 décadas viene trabajando iniciativas de internacionalización, es a partir del 2014 en donde construimos de manera colectiva esa política de internacionalización que definimos además como un proceso integral, transversal, que impacta las actividades académicas, las actividades administrativas y de bienestar, y puntualmente en las académicas a nivel de internacionalización del currículo. No voy a hablar de la internacionalización ni de la investigación ni de la extensión, pero puntualmente en la internacionalización del currículo declaramos 2 frentes de acción, no muy distinto de lo que trabajan otras instituciones de educación superior: uno relacionado con iniciativas y acciones de movilidad, y una relacionada con internacionalización en casa. Sin embargo, a pesar que, digamos, de las últimas iniciativas que hemos adelantado tiene que ver precisamente con la construcción de un sílabo internacional y comenzar a trabajar el tema de resultados de aprendizaje, de este tema de competencias, pero en clave de resultados de aprendizaje, nos dimos cuenta que esa iniciativa del sílabo internacional, como todas las iniciativas de movilidad y de internacionalización en casa, necesitaban tener una atracción mucho más grande desde lo académico. Porque si no, la implementación y el desarrollo de las mismas iba a depender o de la voluntad de estos profesores champions o del interés de algún director de programa, pero no por una política intencionada
que se viera reflejada en una declaración de un perfil global de egreso de los programas de pregrado, de posgrado, y en ese sentido también reflejado en los sílabos. Y es por eso que yo creo que de las cosas bonitas que ha traído la pandemia es que nos ha permitido volver a las redes. Y digo volver a las redes es porque todas las instituciones de educación superior de alguna forma pertenecemos a redes o asociaciones, pero lo que siento desde lo particular es que la pandemia permitió que regresáramos y nos apoyáramos y tuviéramos un papel más activo y protagónico de trabajo colaborativo a través de las redes. Puntualmente traigo a colación la red Mutis, que tiene una característica bien interesante. Aquí están las instituciones que hacen parte de la red Mutis, la mayoría son colombianas, hay una universidad de Perú, otra de República Dominicana, una institución de Estados Unidos, pero lo que hace interesante la red además es que es una red de rectores. Es decir, que si los proyectos se presentan, inician con la bendición de los rectores. En ese sentido, los directores de las oficinas internacionales comenzamos a trabajar muy activamente en diferentes iniciativas, pero a raíz de esta reflexión que tuvimos en la Universidad Tecnológica de Bolívar, presentamos a los rectores un proyecto que precisamente estaba encaminado a que de manera colectiva todas las instituciones de la red trabajáramos en un sello de competencia global que estuviera precisamente orientado a formar estudiantes con esas competencias globales cuando, digamos, terminaran sus estudios en nuestras instituciones. Ese proyecto tenía tres objetivos muy puntuales. El primero es que dentro de ese mar de competencias internacionales, interculturales y globales, era importante que entre todos definiéramos a cuál o a cuáles les íbamos a apuntar en ese sello global. La segunda parte tenía que ver con definir o construir el modelo a través del cual íbamos a garantizar el desarrollo de esas competencias entre los estudiantes de nuestras instituciones. Y la idea de este proyecto es que incorporara un pilotaje, un primer abordaje de la implementación de ese modelo en un programa de pregrado de cada una de las instituciones que hacemos parte de la red Mutis. El equipo líder estuvo conformado por estas cuatro universidades, nos acompañó además también Javier Cañón como consultor, y es un proyecto que, como se dan cuenta, es un proyecto que está todavía en marcha. Arrancó realmente en diciembre del año pasado, pero ya actividades formales a partir de febrero, esperamos terminar en noviembre, y yo quería hacer como un barrido de no solamente de las actividades, sino digamos de los grandes aprendizajes del proyecto, de lo que lleva hasta ahora. Lo primero que quería contarles es que esta primera fase nos permitió hacer una revisión juiciosa de literatura sobre competencia global, internacional, sobre resultados de aprendizaje, pero la revisión bibliográfica no fue solamente desde la teoría, sino también desde buenas prácticas, desde modelos exitosos con relación a la implementación de esas competencias. Armamos equipos líderes en cada universidad. Como les dije, el hecho de que los rectores hayan sido los que aprobaron y estuvieron, digamos, muy contentos y motivados con el proyecto nos permitió tener un compromiso real de las instituciones que participaban. Y dado que, como lo decían mis anteriores colegas, esto es, digamos, un proyecto con alma académica, con alma curricular, porque en últimas lo que queremos impactar son los programas, los planes de estudio, los sílabos. Era necesario que no solamente estuvieran los directores de las oficinas internacionales, sino también esos delegados académicos de las vicerrectorías para sacar adelante el proyecto. Además de tener como una sensibilización relacionada con el tema de aquellos miembros que a lo mejor no eran muy expertos, tuvimos la oportunidad de tener 14 modelos internacionales que nos sirvieron como referentes para, digamos, este primer ejercicio de formulación. Entre esos modelos revisamos el de la UNESCO, el de la OCDE, el de la Association of American Colleges and Universities, entre otros. Y después de ese ejercicio tuvimos la oportunidad de
entre todos dejar definidas las competencias a las que nosotros quisiéramos apuntarles. Obviamente, en ese ejercicio salió un grupo muy amplio de competencias, salieron 13, 14 competencias, y luego pues se construyó el documento, pero tratamos de afinar y de ajustar y de reducir esas competencias. De esas 13, quedaron reducidas a 4, pero finalmente hicimos un ejercicio y llegamos a la conclusión que le íbamos a apuntar solamente a 2 de esas competencias globales e interculturales. Tuvimos la oportunidad además de tener unos expertos que nos revisaran el documento y la declaración de esas competencias, un experto en el tema de internacionalización del currículo y otro experto ya en temas de competencia y resultados de aprendizaje, y eso nos permitió tener ya un documento final ajustado con la declaración de esas 2 competencias. Erika, 3 minutos. Quedó como la perspectiva y responsabilidad global, y la segunda competencia como sensibilidad y comunicación intercultural. Quiero cerrar diciéndoles que si bien ya tenemos esas 2 competencias, el ejercicio que estamos haciendo ahora es precisamente ya se redactó, se construyó el documento donde nosotros a través de un modelo presentamos cómo vamos a implementar esas competencias, no solamente a nivel macro, a nivel meso, sino a nivel micro. La intención es que a través de este modelo propio de la red, nosotros vamos a dar respuesta de cómo vamos a desarrollar esas competencias, y esto va a implicar desde lo micro un cambio y un ajuste en los perfiles de egreso de los programas y sobre todo en los planes educativos por programa, llegando al microcurrículo, al tema de resultados de aprendizaje, de actividades didácticas y de la evaluación de esos resultados de aprendizaje. Cerraría con esta última diapositiva en donde les muestro qué viene en esta tercera fase. Hoy ya cada universidad ha declarado cuál es el programa de pregrado con el que quiere comenzar a implementar el modelo, y la idea es que en cada uno de estos programas se comience a trabajar el plan educativo por programa, y en noviembre la meta es que cada una de las universidades va a terminar con un programa de pregrado donde se implemente desde el plan educativo por programa el desarrollo de este modelo para alcanzar estas 2 competencias globales e interculturales que como red nos hemos trazado. Con eso terminaría, José. Erika, mil gracias por compartir esta experiencia de red. Es la red Mutis, y en un trabajo pues también muy intenso de la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde nos están presentando avances en esta materia. Yo invito a los panelistas a que prendan su cámara. Voy a empezar a formular algunas preguntas que nuestros asistentes a la transmisión a través del canal de YouTube nos han empezado a manifestar. En primer lugar, quiero lanzar las preguntas de manera abierta para que cualquiera de ustedes la responda, quien se sienta más afín a ella, y habrá algunas preguntas que están pues como muy focalizadas a alguno de nuestros panelistas. La primera que quiero compartir con ustedes es que nos preguntan cómo unir procesos de internacionalización desde la mirada de resultados de aprendizaje y no caer en el error que la internacionalización del currículo se da por los procesos de salir certificados en segundo idioma. Entonces, alguien que adelante, María Fernanda, con tu respuesta. Pues levanté la mano, pero no sé si esa era la dinámica, y seguramente los demás tendrán para complementar la respuesta, pero creo que si algo nos dice el decreto 1330 y si hacemos una lectura crítica de ese documento, pues ese documento ya nos está diciendo los alcances que tiene la internacionalización. Yo creo que era la oportunidad que muchas instituciones de educación superior y muchas oficinas de relaciones internacionales, líderes de procesos de internacionalización, estábamos esperando, y es cómo salirnos de la camisa de la movilidad, cómo salirnos de la camisa del convenio, cómo salirnos de la operatividad para volvernos mucho más estratégicos de cara a la formación de los estudiantes, a la formación integral de los estudiantes. Entonces, digamos que
justamente la posibilidad que tiene la interacción entre los resultados de aprendizaje y un proceso de internacionalización está en que las salidas de formación de los estudiantes son muchas, múltiples, se crecen, y se vuelve mucho más interesante el ejercicio de las direcciones y los procesos de internacionalización en general. Y aquí voy a hablar muy personal. Si a mí me dicen, usted llega como líder de un proceso de internacionalización a administrar un fondo de movilidad, yo digo, ay, pues tan rico, pero tal vez eso no es lo que yo quisiera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que esos son procesos que se vuelven muy exclusivos para un grupo muy limitado de población que puede acceder a los beneficios de una movilidad. Pero cuando uno dice, a partir de un proceso de internacionalización, voy a intervenir el currículo, voy a aportar al currículo, voy a fortalecer los perfiles globales de egreso que tienen mis programas, voy a generar oportunidades de formación integrales y complementarias, pues inmediatamente mi gestión y mi proceso cobra otra dimensión y se vuelve mucho más estratégico y mucho más orgánico a la organización y, y al sistema de la educación superior y menos accesorio tal vez. Gracias, María Fernanda. Yo creo que Erika también quería aportar. No, yo estoy muy, muy en sintonía con lo que dice María Fernanda. De hecho, la lectura que tengo es que los más beneficiados de la pandemia fuimos las oficinas de relaciones internacionales, a pesar de todo pronóstico. Y a pesar de todo pronóstico es porque la lectura era las oficinas de relaciones internacionales, a pesar de que ya se ha dicho mucho que no son movilidad, tenían, digamos, todavía en ese mindset que sobre todo nuestra función era la movilidad. Y lo que fue, llegó la pandemia, llegó el decreto, llegó la resolución, todo llegó al mismo tiempo y fue el escenario perfecto para que desde las universidades realmente entendiéramos que la internacionalización necesitaba tener unas raíces en lo académico, en los planes de estudio, en los sílabos, en los planes educativos por programa, hablando del microcurrículo, pero también tenía que comenzar a subir no solamente a los planes de desarrollo de las universidades, sino a los planes educativos de las universidades, a los sellos institucionales de las universidades, que sí ha estado en los últimos años, sí lo hemos incorporado, pero yo creo que todos los factores que, digamos que y todas las variables que se dieron en los últimos 12 meses ayudaron a que realmente las universidades comenzaran a dar pasos importantes y grandes con relación a esa incorporación de la internacionalización realmente en los currículos. Creo que así las cosas podríamos casi que hablar de una nueva internacionalización o una internacionalización mucho más integral e integradora. Y yo quisiera preguntar muy específicamente a Luis Eduardo, ¿cómo hace esta lectura de esta nueva internacionalización o de esta internacionalización integradora con ACES? Gracias, José Mario. Bueno, digamos que no tanto con ACES, sino cómo lo propone el sistema de aseguramiento de la calidad. Pero permíteme antes reconocer la calidad de esas experiencias significativas de María Fernanda y de Erika. Quedé impactado con lo que ellas nos logran mostrar, pero además con la claridad que lo muestran en 10 minutos. Quedé sorprendido porque yo coloqué cronómetro acá. Yo decía, no puede ser que terminen justo el minuto 10 y terminan cada intervención. El doctor Felipe hizo toda su intervención, toda su relatoría y terminó a los 10 minutos. Yo no sé cómo hicieron para lograr tan magnífico ejercicio. Y además de reconocer esas experiencias tan maravillosas, me identifico plenamente con los comentarios y las opiniones del doctor Felipe respecto a la manera en que una cosa impacta a la norma o la norma impacta a la otra. Yo estoy de acuerdo en este sentido con María Fernanda cuando propone la norma ahora trae un conjunto de oportunidades y en este caso para la internacionalización es una gran oportunidad también. Toda vez que si recordamos antes el 1075 que compilaba el 1295, lo más cercano que tenía era promover desde los contenidos curriculares una estrategia para el desarrollo de competencias comunicativas en segunda lengua. Muchas veces las instituciones cuando soportaban los ejercicios de internacionalización para la calidad de los programas, eso era lo que presentaban.
Entonces, que los estudiantes al titularse tienen que presentar B1, B2 o C1, ni siquiera la estrategia pedagógica, sino la banda o el marco que me pedían, el nivel. Entonces, ahora, cuando la norma tiene que privilegiar la internacionalización, pero en el contexto de una situación planeada, en contexto, es decir, díganos ustedes en los últimos años qué han logrado de internacionalización, por qué eso es internacionalización para ustedes, y cuéntenos en los siguientes 7 años qué es lo que van a privilegiar, qué es lo que van a asociar. A mí me parece que efectivamente, ahí es donde estoy de acuerdo con María Fernanda, se vuelve esto un conjunto de oportunidades para todo el mundo. Primero, para que los ejercicios de internacionalización, que en algunas instituciones inclusive es reconocida como la cuarta función sustantiva, la cuarta tarea sustantiva, pues se le empiece a trabajar a esos planes, a esas estrategias, a esos programas, porque al menos bajo el amparo de la norma ya va a tener un reconocimiento también, que muchas veces de todas maneras las instituciones privilegian los recursos humanos, los financieros, en las cosas, las evidencias que deben responderle a la norma. A veces lo hacen así. Uno quisiera que todo fuera alrededor de su proyecto educativo, de la política, de su estrategia, pero bueno, algunas veces lo hacen así. Entonces ahora, la norma cuando dice, tenemos el plan de internacionalización y además el desarrollo de competencias comunicativas en segunda lengua, nosotros lo que hacemos en la evaluación es simplemente capturar esa manera en la que planea comportarse la institución con un programa para la internacionalización y para desarrollar las competencias comunicativas en segunda lengua. Ni siquiera tendríamos nosotros los indicadores, las metas de qué es lo que estamos evaluando para ver si eso sí es internacionalización o no. No, nosotros simplemente evaluamos que sea un plan de internacionalización en correspondencia con el alcance que ellos mismos le quieren dar al programa. Muchas gracias. Luis, muy clara la percepción y la concepción del sistema. Uno siempre se queda como con el sustico, es esto es lo que será un par evaluador, lo que puede llegar y evidenciar en ese ejercicio de respeto por la autonomía de la institución, por su identidad, pero estamos convencidos también de que en un ejercicio de perfeccionamiento mutuo, pues cada vez los pares están más preparados para leer nuestras diferencias, entendiendo que tenemos muchas labores comunes que cumplir, pero esa labor común no significa hacer lo mismo ni hacerlo igual. Entonces, gracias por tu apreciación y quisiera saber si desde la red TTU hay alguna mirada particular frente a este tema que estamos abordando, Felipe. Mira, nosotros sí, te escucho ya, gracias. Hay un elemento central en esta discusión y es que nos gusta girar solo en torno a indicadores. Es decir, ese es un elemento que nos enceguece, ¿no? El estar atados a seguir la pista a los temas de los indicadores y los rankings, por ejemplo, hace que en nuestras instituciones se deje de prevalecer o de priorizar el espíritu de la innovación, porque lo que nos, como bien lo expresabas tú hace un momento, ese miedito que nos da cuando conocemos la norma, el decreto, en fin, de salirnos de ellos, hace que nuestras acciones estén casi siempre ajustadas a la normatividad. Es decir, tenemos que acoplarnos a lo que allí está escrito. Tenemos que asimilar ello. Tenemos que moldearnos según la normatividad, según lo que nos dictan, como siempre ocurre, modelos externos. Y no nos preguntamos dónde está nuestra propia capacidad en la innovación, en el desarrollo y en la medición, sí, del impacto que ello tiene en la transformación de la sociedad. No es solamente, hacer que los instrumentos propios de las instituciones se actualicen o se modernicen, si se quiere utilizar el término. Ello es una tarea de todos los días, ¿verdad?
en ellos se ocupan buena parte del tiempo nuestros docentes y nuestros directivos, en solamente encontrar las líneas que permitan que no te salgas de la norma. Pero la capacidad de invención, la capacidad de tomar la iniciativa frente a nuevos instrumentos de desarrollo y de impacto en nuestras comunidades educativas y en la sociedad en su conjunto, quedan desplazadas muchas veces por estas tareas que son muy pesadas, además, muy pesadas. En nuestras instituciones, por ejemplo, en las técnicas y tecnológicas, el mayor tiempo de nuestros docentes es llenar formatos. En eso se le va la vida, en llenar formatos, en uno y en otro sentido. Esa es una tarea que no debería ocuparnos mucho tiempo, escaso tiempo. Deberíamos era generar laboratorios de nuevo conocimiento y de capacidad de actualizar nuestros programas a las verdaderas dimensiones de nuestra realidad y del entorno mundial. Y esa es una tarea en la que muy poco tiempo dedicamos, porque estamos siempre es en ese orden de ideas, en esa línea de trabajo, cumpliendo tareas, haciendo la tarea, pero no aquella que debe implicar una profunda transformación en el modelo educativo y en el sistema de educación superior en Colombia. Gracias, Felipe, y parece que estuvieras leyendo este chat que tengo con preguntas, porque es precisamente a este punto al que refieren tres preguntas muy puntuales. ¿Cómo lograr que estas buenas prácticas, que estos conceptos de la internacionalización que tan generosamente ustedes han compartido, aterricen de manera real y concreta en los sílabos o en los microcurrículos? ¿Cómo no dejarlos solamente en un discurso generalista de la concepción de la universidad, sino cómo aterrizarlo a prácticas reales de aula? Cuando sabemos que cuando el profe o nosotros como profe, cuando cerramos la puerta o cuando abrimos nuestra sala de chat, pues es un universo muy particular el que se está generando. ¿Cómo lograr que todas estas visiones de una internacionalización integradora se puedan ver en ese salón de clase, en esas prácticas diferenciales? Manito alzada, adelante María Fernanda, y enseguida Erika, que también ya quiere hablar, adelante. No me atrevería a levantar la mano, pero sin estarse, pues, digamos, partiendo de la base que mi labor no es docente, entonces también como con el respeto por ese trabajo que hacen los docentes. Pero cuando uno establece, y aquí vuelvo a referirme a la práctica de nuestra institución, cuando cada programa tiene claro cuál es su perfil global de egreso, cuando todos los sílabos y toda la, digamos, el programa está formulado bajo resultados de aprendizaje internacionalizados o resultados de aprendizaje con un componente global, pues para el profesor podrá ser muy fácil o podrá ser muy viable meter o incorporar elementos de internacionalización en el aula que respondan a ese sílabus internacionalizado y a ese perfil global de egreso. Entonces yo creo que la tarea tal vez no está en requete contrapensar, volver a hacer, rediseñar los contenidos, sino cómo el aula de clase se vuelve el escenario perfecto, en el caso nuestro, para pensar en una de esas 5 unidades de competencias referidas en mi programa académico y cómo yo con una práctica fácil puedo volver internacionalizada mi aula de clase. Y voy a poner un ejemplo. Si yo soy profesora del área de comercio internacional y yo pongo a mis estudiantes a hacer un debate de cómo funciona los sistemas de comercio internacional en el mundo y hago un estudio comparado, pues estoy haciendo síntesis en un aula de esa práctica internacional y le estoy posibilitando a mis estudiantes acercarse con otras culturas, acercarse con otros sistemas, hacer referencia de su práctica propia con relación a cómo ocurre esa práctica en otros países. Entonces yo pienso que el asunto, esto también nos abre como la puerta de la innovación y la creatividad como docentes, ¿cierto? Y es
¿Por qué tenemos que seguir enseñando de la misma manera que hemos enseñado siempre cuando las formas, las metodologías y los contenidos se pueden volver tan ricos a partir justamente de relacionar esa asignatura, esa disciplina con otras disciplinas en otros contextos? Entonces creo que ahí el llamado realmente es a comprender mi programa, dónde está situado, cuál es la promesa que le hace a un estudiante mi programa académico, mi asignatura en particular, y en consecuencia buscar prácticas creativas en clase que enganchen al estudiante con lo que pasa en los diferentes entornos. Y cuando me refiero a internacionalización, no me refiero solo a lo que pasa de los límites de Colombia hacia afuera, sino me refiero a lo que pasa incluso de los límites de la universidad hacia afuera, en otras universidades, en otros escenarios. Y por eso herramientas como las clases espejo se vuelven tan útiles en estos procesos, proyectos colaborativos internacionales virtuales se vuelven tan interesantes, porque lo que están haciendo es generando puentes y acercando culturas, saberes, disciplinas, y eso es lo que puede hacer un profesor de manera muy simple, de manera muy fácil y de manera muy enriquecedora para un estudiante. Gracias, María Fernanda. Erika. Sí, dos puntos eran los que quería mencionar a raíz de la pregunta. El primero es que para que efectivamente se aterricen, como lo mencionabas, esas buenas prácticas ya en una clase, lo primero es lo que hemos mencionado al principio, tienen que tener una razón de ser, es decir, debemos primeramente tener ese perfil de egreso en donde estemos declarando esa promesa de valor con elementos internacionales e interculturales, porque si no hay a dónde tributar, dependería de la intención o la voluntad de un profesor, y eso no debe ser así. Eso tiene que dar respuesta es a un perfil de egreso que yo quiero tener y que yo le he declarado a los estudiantes que decidieron estudiar en mi universidad determinado programa. Y eso se tiene que traducir puntualmente en el programa, en un plan educativo del programa, y ese plan tiene que contemplar el sílabo, eso a nivel, digamos, de estrategia. Pero ya el segundo punto es a nivel de práctica. Bueno, y como ya está el perfil, ya está el plan, ya está contemplado que en esa clase de ese profesor se tiene que trabajar determinada estrategia, ¿y cómo hago para que el profesor efectivamente trabaje la estrategia? Lo que yo creo que es clave es, como lo decía al final en su intervención María Fernanda, comenzar desde lo más sencillo. ¿Por qué comenzar con un COE y decirle al profesor, bueno, tiene que hacer una capacitación de 3 semanas y luego de la capacitación de 3 semanas usted tiene que armar un proyecto, pero ojo, el proyecto tiene que incluir A, B, C y D, tiene que hacer 3 reuniones con el par? Solamente yo de explicarle, el profesor me va a decir no. Entonces, creo que para abordar ya en la práctica, en lo pragmático, a esos aliados, que son nuestros profesores, y sabiendo su carga académica, no solamente de docencia, de investigación, de extensión, sus metas anuales, es comenzar a mostrarles que si bien hay estrategias complejas y que obviamente van a tener un mayor impacto y un mayor alcance, podemos iniciar desde las estrategias, como decía María Fernanda, más sencillas, más simples y más fáciles. ¿Para qué? Para que ellos comiencen a probar y a entender los impactos y los beneficios de incluir esas estrategias de internacionalización en su salón de clase. Ese era como ese comentario. Gracias. Y aquí quiero empatar con otra pregunta. ¿Cómo se concibe y se implementa un sílabus o un microcurrículo internacionalizado? Adelante, Luis Eduardo, y después Erika. Gracias, José Mario. Pero entonces déjame tratar un elemento del anterior, a ver claro. Si logro empatar con este. No era la Adelante. Que esperaba, pero trato de empatar, mira. Bueno, yo soy profesor, la mayoría de los integrantes de la CONASES, de las salas de evaluación y del CNA, tenemos el rol de profesores en las instituciones de Colombia, seguramente las aquí representadas. Yo creo que para efectos de aterrizar temas de internacionalización desde lo mesocurricular y lo microcurricular, se ve como una buena práctica, como una lección aprendida ya sistematizada, la triangulación de estos elementos. La justificación de un programa académico, la declaración de los grupos de interés y el perfil del profesor. Que finalmente
el profesor es el que mueve muchas de estas cosas que quedan escritas en las instituciones. Él es el que las tiene que hacer realidad. Y cuando nosotros nos vamos a revisar la diferencia entre la institución de educación superior como organización y las otras que existen, esta goza de un patrimonio muy importante que es el capital humano, y ese capital humano es el que la vuelve una organización inteligente. Las instituciones de educación superior son organizaciones inteligentes. Y en ese sentido, esa inteligencia es la que la permite diferenciar y avanzar a veces mucho más allá de lo que se espera, pero esa inteligencia se la entregan las personas que están al interior de ellas, que son las que hacen que esto se escriba y que esto después se desarrolle. Y yo hablo de triangular esto porque es como tener un lazo al que se le hace un nudo de tres dobleces que nunca se va a desunir. Y es que un profesor reconozca siempre que el programa en el que él está fue justificado de alguna manera en términos de pertinencia y de coherencia con la región y reconociendo lo internacional, pero que ese programa y esa institución ya declararon los grupos de interés hacia los que se quieren dirigir, y entonces que el profesor debería tener eso en su radar para él mismo privilegiar eso y coincidir con los intereses de la institución. Y eso necesita un profesor muy, muy dinámico, muy abierto, que quiera hacer esas consultas antes de llevar a cabo sus movimientos. Porque bueno, yo estoy aquí en el Eje Cafetero y la experiencia antes de la pandemia nos decía que era más fácil encontrar un profesor o un investigador que quisiera hacer movilidad en África o en Europa o en Estados Unidos que hacerla acá en un municipio del Eje Cafetero, en la Tebaida Quindío o en Santa Rosa Risaralda. ¿Por qué no? Porque a veces eso era lo que queríamos, movernos hacia allá, y la importancia de nosotros no era mover el conocimiento, sino mover el cuerpo, queríamos estar allá. Pero la pandemia nos entregó mensajes diferentes, y es, si quieres siga moviendo conocimiento con esa gente de Europa, de África, como quiera, pero ya no se puede mover, entonces ¿cómo lo va a seguir haciendo? Entonces aquí la tarea ya era muy similar a lo que nos pasaba con la región. Cuando nosotros declaramos un resultado de aprendizaje para un programa, que a nosotros nos preguntan mucho si hay que declarar resultados de aprendizaje en los microcurrículos, los fijabos o las asignaturas. Bueno, la norma no lo establece así, la norma dice que son por programa, pero es la institución la que decide si los quiere hacer por asignatura. Nosotros venimos viendo que es una buena práctica cuando lo hacen por asignaturas, y seguramente los profesores coinciden cuando declaran un resultado de aprendizaje en su asignatura con un profesor de otro país que da esa misma asignatura y que llegó a declarar resultados de aprendizaje similares. Eso va a llevar entonces a nosotros a reconocer que ese profesor y sus estudiantes allá están tratando problemas similares a los que yo tengo acá, y que me interesaría entonces, si ese es un interés privilegiado por la institución, contactarlo, mirar qué están haciendo y entregar todo ese ejercicio también para mi asignatura. Nosotros ya lo hemos visto en muchos de los programas que evaluamos. Estos ejercicios se vienen dando, y lo más importante es que, a propósito, que pues yo sigo sin encontrarle muchas cosas buenas a este tema de la pandemia, pero a propósito de qué ocurrió, los profesores se están dando cuenta que eso se podía dar a costo cero, pero que podía seguirse moviendo el conocimiento y que su asignatura y su resultado de aprendizaje efectivamente podía obedecer a un proceso que ayuda y concluye en internacionalización de su currículo desde el microcurrículo. Excelente aclaración, y creo que esto nos sigue dando la oportunidad de pensarnos en red, de pensarnos trabajando en conjunto. Creo que no es una invitación a copiar resultados de aprendizaje de nadie, pero sí es una invitación a pensar en resultados de aprendizaje que estén articulados con realidades de distintos contextos, donde mi programa, donde mi campo del conocimiento pueda tener también la posibilidad de aportar y construir comunidad global de aprendizaje, compartiendo aspectos de resultados de aprendizaje. Y ahí podríamos hablar de resultados de aprendizaje globales, no solamente desde esa dimensión intercultural, sino también desde los campos disciplinares. No sé, Felipe, ¿qué opina al respecto y cómo lo puedes ver tú desde la red y desde tu mirada del proceso formativo? Bueno, nosotros en esta discusión le damos un lugar privilegiado a la labor del profesor, es decir, así como tenemos un perfil de egreso que además debe ser flexible. Ya no se concibe un perfil de egreso rígido, estático, ¿no? Perenne en el tiempo. Es decir,
de la A a la Z, ese perfil de egreso es inmodificable. Las circunstancias del entorno hacen que tengamos que estar siempre reflexionando sobre lo que sucede en otras áreas del conocimiento, de la investigación, de la pedagogía. Y en ese sentido, en el papel del profesor, como bien lo han señalado todos ustedes, hay también necesidad de establecer un perfil de ingreso del profesor. Porque hoy este profesor ya no es el mismo de antes. Ya no es el profesor del aula que, como bien decías tú, cierra la puerta detrás de sí, ¿verdad? Y se encierra a... No, ya eso no es así, ¿verdad? Ya no existe tal condición. Sí privilegiamos el énfasis en la formación de los profesores. Y esa formación de los profesores tiene que ser más universal, ¿verdad? Tiene que trascender. Casi no privilegiamos mucho ese componente en el proceso de formación y le decimos a él, mira, fíjate unos objetivos, tú como profesor, y esos objetivos, por favor, al final del periodo los calificas, ¿verdad? Y ofreces un resultado. Ya no hay tal de seguirle la pista a los objetivos de aprendizaje del profesor, porque las clases son mucho más dinámicas, porque las discusiones son superiores muchas veces al nivel de como está establecido en los propios programas, y porque necesariamente el componente de internacionalización se cruza, porque hoy los jóvenes son más nómadas, ¿verdad? Y necesariamente ese tema está en el orden del día de sus pensamientos. Todos ellos quisieran poder salir del país, por ejemplo, y terminar de culminar sus estudios superiores en otro país. O bien, desde el punto de vista de la formación académica, o si la expectativa de trabajo y de empleo es también superior a las garantías que encuentra en nuestra sociedad. Entonces, los temas de internacionalización se cruzan en el ABC del joven, del estudiante, ¿no? En su propio deseo, en su propia convicción, en su entusiasmo. La labor del espíritu de los jóvenes para yo ganarme el interés de mis estudiantes en una clase de 60 minutos o 50 minutos, tengo que capturar sus emociones. No puedo dejar afuera las emociones de los jóvenes y solamente concentrarme en una línea establecida de antemano con un rigor académico que me implica no moverme hacia un lado u otro, sino seguir en línea recta. Capturar esas emociones me permite nutrirme del pensamiento de los jóvenes y me ayuda a flexibilizar y a dinamizar mi instrucción, mi papel de guía, de orientador, fundamentalmente. Y eso pasa también necesariamente por la influencia sobre el grupo académico y la comunidad académica. Estos elementos no solamente deben ser resueltos en el aula de clase. Yo me pregunto, ¿el papel de los padres de familia en el futuro de estos jóvenes hoy es más trascendente que antes? Hay necesariamente que consultar a la comunidad académica. Ya no es un resultado entre profesor y estudiante quienes resuelven su dilema. Necesariamente hay que consultar a la comunidad académica y ajustar, no lo que yo denomino, o lo que regularmente se denomina de forma errónea, como el proyecto de vida de los jóvenes. La vida no es un proyecto, para comenzar por explicarlo. Los jóvenes tienen su ideal de vida, tienen un sueño de vida, ¿verdad? Y necesariamente nuestra instrucción como profesores debe ir complementada a esas emociones, a ese espíritu, a ese entusiasmo en los jóvenes. Si hay estos tres elementos en los jóvenes, las capacidades de la institución van a aumentar, van a ser mucho más armónicas y van a ofrecer mejores resultados
que si es una rigidez tal que hace que los jóvenes deserten. Hoy una de las grandes preocupaciones que tenemos es no solamente del acceso, que antes era un elemento fundamental, trascendental, el acceso de los jóvenes a la educación superior. Hoy, de alguna manera, su acceso está medianamente garantizado gracias a los programas que el gobierno ha implementado de políticas públicas como Generación E y Matrícula Cero. Hoy el acceso, diríamos que está en ascenso, al menos así lo registramos en nuestras instituciones. Todas ellas han aumentado un porcentaje muy alto de matrículas. Ya el problema no es el acceso, es la permanencia. Y, por supuesto, el papel de los egresados. Nosotros en nuestras instituciones concedemos un factor predominante a la permanencia y a que los jóvenes salgan egresados. Y combatir resueltamente los temas de deserción para evitar ese factor que siempre perturba y que es un factor muy crítico en nuestras instituciones. Eso quería fundamentalmente señalar, José, muchas gracias. Gracias, Felipe. ¿Alguno tiene algo por adicionar a este tema que estamos conversando? Pero yo escucho y siento que subyace un tema, y es el tema docente. Creo que juega un papel determinante en todo lo que queramos pensar de esta nueva internacionalización. Estoy absolutamente convencido y miro con agrado y con admiración cómo la mayoría de las instituciones de educación superior de nuestro sistema entienden que es un proceso que va en doble vía, no solamente entrante y saliente, sino que tiene actores al interior de las instituciones. ¿Cómo contribuir al perfeccionamiento del perfil docente desde la internacionalización como proceso? Luis, Eduardo, o no, pues todos. Entonces, Luis Eduardo, adelante. Gracias, José María. Mira, ahí, yo creo que es el tema que quizás mayor debate ha podido generar, no solo en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, sino al interior de los proyectos educativos, sobre el papel, quién debe estar, cuánto tiempo debe estar. Mira, nosotros nos vamos dando cuenta que todas las instituciones de educación superior tienen un cuerpo docente donde todos son buenos. Lo que pasa es que a veces son mal evaluados, pero siguen siendo muy buenos. Y es dable que precisamente eso bueno de ellos normalmente redunda, es así, en lo bueno de la institución, de cómo hace las cosas, los programas, lo que logran los estudiantes. Pero cuando nos ponemos a revisar cuál sería el elemento fundante, el soporte, lo que haría que esto funcione en términos de resultados de aprendizaje, termina siendo el profesor para nosotros, al menos como factor de calidad de eso, termina siendo el profesor. Y se los quiero plantear en este sentido. Nosotros antes veíamos avisos de se necesita un profesor. Después vimos avisos de se necesita un profesor para dar la clase de comunicación organizacional. Después el aviso cambió, se necesita un profesor para dar esa clase, pero que esté formado a nivel de maestría y entre paréntesis preferiblemente doctorado. Y ahora me parece a mí que el impacto es tal de lo que estamos asumiendo acá que deberíamos promover un aviso que sea se necesita un profesor que logre que los estudiantes aprendan sobre comunicación organizacional. Entonces, yo quiero traer la reflexión del profesor Joseph Jacotot, por allá de 1800, en la Francia de aquel momento, cuando planteaba que un buen profesor sería aquel que logre un alto nivel de emancipación del conocimiento. Toda vez que lo es un profesor, lo es un maestro, porque logra que el estudiante aprenda aún lo que él desconoce. Nosotros ahora podríamos empezar a cuestionar, ¿será que en términos de resultados de aprendizaje somos capaces de lograr profesores con perfiles tan variados según la variedad de nuestros resultados de aprendizaje? Es decir, si un programa declaró 11, 12 resultados de aprendizaje diversos, áreas muy específicas, nos corresponderá empezar a buscar profesores para cada uno de estos resultados de aprendizaje. Insistimos nosotros en que no necesariamente.
Los resultados de aprendizaje tienen unas características, tienen que ser aprendibles. Ese fue el concepto que utilizó nuestro invitado en Francia, que sea aprendible. Pero después, que eso que es aprendible permita que el estudiante esté aprendiendo lo que debe aprender, no cualquier cosa, sino lo que debe aprender. Y después, que tenga una persona que le esté ayudando a que aprenda lo que él debe aprender para lograr el perfil de egreso. En tal sentido, yo quisiera dejar esta inquietud que tú planteas, José Manuel, como abrebocas para que las instituciones analicen también si esto está moviendo de alguna manera los perfiles de los profesores. En el sentido de, vamos a privilegiar, por ejemplo, un profesor que todos los movimientos que hace nos esté ayudando a lograr resultados de aprendizaje en los estudiantes. O nuestro sistema de investigaciones, por ejemplo, les va a estar haciendo la pregunta en su proyecto de investigación, ¿qué resultados de aprendizaje está ayudando a lograr desde los entregables o los productos que se comprometen? O desde los ejercicios de internacionalización, movilidad, lo que quieran hacer es, ¿y esos ejercicios cómo están ayudando a lograr los resultados de aprendizaje? Yo pienso que esto va a cambiar también, más allá de pensar un profesor con altos niveles de formación, que sería bueno que lo tengan, en el campo de estudio, que sería bueno que lo tengan, a un profesor consciente de que sus acciones son para que él logre esos resultados de aprendizaje. Muchas gracias, Luis. Erika y después María Fernanda. Yo, para complementar un poco este tema de formación de profesores, quería compartir con ustedes como la reflexión que tuvimos en la universidad con relación al tema formación en estos temas de internacionalización del currículo. Y es que más allá de sensibilizar, formar, entrenar a los profesores sobre la importancia de la internacionalización del currículo, sobre las estrategias, sobre cómo redactar resultados de aprendizaje internacional global de acuerdo a esas competencias que nos hemos planteado, y luego de la experiencia que tuvimos con este curso de competencias globales de AFC, nos preguntábamos, ¿será suficiente eso? ¿Y qué pasa si el profesor redactó su sílabus en clave de resultados de aprendizaje global, tributa al perfil internacional, incluye estrategias que responden a ese resultado de aprendizaje y entra a clase con un chiste xenofóbico, un chiste sobre venezolanos, sobre afganos, o un comentario misógino, incluso en un examen? Entonces, eso es un curso internacionalizado, ese es un profesor que está formando estudiantes en clave de resultados de aprendizaje internacional. Entonces es un poco contemplar que esa formación también debería incluir el desarrollo de esas competencias, sobre todo interculturales, globales, internacionales, en los profes. Hay unos profes que yo creo que las tienen ya muy claras, son incluso esos que llamamos champions, son champions es porque la tienen clara, seguramente tienen formación avanzada en el exterior, seguramente son los que más publican, tienen proyectos internacionales, pero la realidad de las universidades en Colombia y de las universidades regionales es que la mayoría de los profesores de nuestra planta no son esos champions. Entonces tenemos que mirar al resto de profesores que también son muy buenos profesores, pero a lo mejor incorporando algunas iniciativas puntuales en ese eje de formación de profesores en clave de internacionalización del currículo, se debería contemplar este tema de desarrollar en ellos también este tipo de competencias. Ese era el comentario. Muchas gracias, Erika. Adelante, María Fernanda. Cada comentario va complementando los comentarios anteriores. Yo simplemente terminaría con esto y es, en este ejercicio de integrar resultados de aprendizaje con internacionalización y fortaleciendo ese matrimonio feliz que por fin estamos logrando hacer entre la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones con el proceso de internacionalización, el tema de los docentes es, digamos, un estructural, ¿cierto? Y yo particularmente, digamos, voy en la línea de lo último que estaba diciendo Erika, y es relacionado como, así como estamos haciendo un ejercicio para desarrollar el perfil global de los estudiantes, como procesos desde la Vicerrectoría Académica y desde la Dirección de Internacionalización y por supuesto personal, y por eso digo que la internacionalización no la hace la Oficina de Relaciones Internacionales, la hacemos entre muchos actores, en ese matrimonio feliz
tenemos que aprender y tenemos que buscar rutas para formar el perfil global de nuestros profesores. Un profesor que desarrolle ese perfil global, independientemente de que viaje o no, independientemente de que publique o no, es capaz, como lo decía Erika, la tiene clara y es capaz de tener un aula global y es un profesor capaz de desarrollar la competencia del perfil global que le corresponda en el marco de un proceso internacional, de la internacionalización curricular. Yo creo que lo chévere que ha tenido la pandemia es que pues hemos visto tantas experiencias maravillosas de tantas organizaciones, de tantas instituciones, de tantas instancias que nos están instando a pensar de manera amplia en el proceso de internacionalización, que pues claramente en ninguno de esos procesos el rol del profesor es un rol accesorio, siempre es un rol central, siempre es un rol estratégico en el proceso y son los principales aliados de un ejercicio de internacionalización curricular. Por más claro que lo tengamos escrito en los documentos, en el PEI, si no tenemos profesores que tienen esas competencias, pues difícilmente vamos a poder avanzar en la línea que nos hayamos propuesto. Y creo que así como tenemos la posibilidad nosotros de aprender todos los días, nuestros profesores están en esa misma capacidad y es función nuestra poder desarrollar esas competencias y esas habilidades para que puedan enseñar con el ejemplo a sus estudiantes. Gracias, María Fernanda. Antes de darle la palabra a Felipe, que fue quien detonó este asunto de los profes, yo quisiera llamar la atención frente a algo. Si bien el enfoque de resultados de aprendizaje se centra en el estudiante, tal vez es el momento de la historia reciente de la educación para Colombia, donde los profesores tenemos un rol tan definido y tan desafiante para contribuir a esos aprendizajes. Y a mí me llena de alegría y de optimismo pensar que los que estudiamos una licenciatura y hemos tenido que trasegar por las aulas, pues entendemos que un enfoque centrado en el aprendizaje no es a costas del desplazamiento del quehacer docente, sino que resignificamos nuestra labor y entendemos que la preocupación no está por cómo enseñamos, sino por cómo garantizamos que estos estudiantes aprendan, adquieran todas estas destrezas, todos estos resultados de aprendizaje que les permitan desempeñarse con solvencia en mundos cambiantes, dinámicos, adversos y complejos. Pero a mí me llena de emoción enfrentar ese reto. Si bien no es taxativo en el decreto, en la norma, el espíritu que subyace tanto en el decreto 1330 como en el acuerdo 02 es un espíritu de desafío docente, de desafío en el sentido de perfeccionamiento y de mejoramiento por nuestra labor. Y a mí me llena de optimismo y quienes estemos dedicados a la labor docente estemos haciendo un verdadero esfuerzo por los aprendizajes de nuestros estudiantes. Felipe. ¿No te escuchamos? Sí. No, primero registrar con complacencia, José Mario, la forma como has conducido este proceso, este panel, porque nos ha facilitado la posibilidad de decir lo que queremos decir, ¿verdad? Y me complace también escuchar las opiniones de mis compañeros de panel con respecto a estos aspectos centrales, ¿verdad? Eso me parece ya un grado muy positivo de desarrollo, de avance. Solo me restaría, digamos, señalar que en este aspecto que hemos discutido hoy, hemos encontrado que la educación, ¿verdad? El sentido de la educación tiene un sentido humano, porque somos organizaciones humanas, ¿verdad? No solamente somos estándares nacionales o internacionales, somos organizaciones humanas. Y como tal, debemos comportarnos y debemos crecer en esa dimensión humanista respecto a la educación. Y lo digo porque en nuestras instituciones, que digamos somos tres tipologías diferentes que conviven pacíficamente en la red TU, aquí tenemos instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias, ¿verdad?
Y en ese, digamos, en ese elemento que aglutina a estas tres tipologías, hay elementos que están en un grado muy superior, y es la educación con ese enfoque humanista, porque nuestros jóvenes estudiantes están evidentemente en condiciones, muchos de ellos, adversas o en desigualdad con el grueso del componente, digamos, urbano de nuestros jóvenes estudiantes. Hoy, tan solo en la mañana de hoy, leía un artículo en la prensa donde poco más del 64% de los jóvenes se trasladan a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, en fin, en procura de encontrar una oferta de educación superior que les guste. Esa concentración urbana es muy nociva, es perjudicial. Hay que desconcentrar la oferta de calidad en la educación superior pública y privada. Y descentralizar implica un cambio muy importante en las directivas de nuestras instituciones. No podemos continuar alimentando ese factor de concentración urbana, porque esto va a estallar finalmente, ¿verdad? Y tenemos que procurar no atender exclusivamente los criterios de mercado, porque muchas veces es ese criterio del mercado el que guía a nuestras directivas y a las instituciones para ofertar sus programas. Hay que combinar esas necesidades de mercado con las de la sociedad. No podemos exclusivamente orientarnos a atender esas exigencias que el mercado nos dice, ¿no? Y procurar ofertar programas que creemos que el mercado demanda. Hay que procurar igualmente descentralizar tanto lo urbano como el componente de impacto en la sociedad. Y eso implica que hoy más de la mitad de los departamentos del país no tienen oferta pública de calidad en educación superior. Está concentrada en muy pocos departamentos. Eso debe decirnos algo. Debe llamarnos a algo, debe convocarnos. No podemos satisfacernos sencillamente con observar que medio mapa del país está cubierto con oferta de formación de calidad. Tenemos que ocuparnos también del resto del país para hacer que nuestras instituciones logren un nivel de impacto que transforme esta sociedad. De otra manera, no lo lograríamos. Por ejemplo, ahora en el próximo mes de noviembre son las elecciones del Consejo de Juventud. Y hay que ver el grado de participación de los jóvenes en esa acción política. Se están expresando de esa manera. Esos jóvenes son nuestros estudiantes. Y con ese gesto nos están diciendo mucho respecto de los cambios a los que hay que orientar sus esfuerzos, sus entusiasmos, sus capacidades. Y en ese sentido, quisiera entonces así cerrar mi participación sobre este punto, José Mario. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Innegable, esas expresiones de nuestros jóvenes son otras formas de decirnos las competencias y los resultados de aprendizaje que también tienen que ser integrales en el proceso de formación. Quiero cerrar con una pregunta que normalmente no falta en ningún ejercicio de estos. A mí me parece una pregunta encantadora, me emociona. Y es las recomendaciones, porque es que uno cuando pide una recomendación es porque uno pues reconoce buenas prácticas en el otro, experiencias en el otro, pero sobre todo uno reconoce oportunidades de mejora y necesidades que uno tiene como institución chica, mediana, grande, acreditada, sin acreditada, de provincia, de capital, pero nos hace conscientes de ver que como sistema hay unas que tienen una forma de decirlo,
otros tienen otras formas de expresarlo, pero finalmente vemos el esfuerzo que como instituciones de educación superior estamos haciendo para ser mejores cada día y para dar cuenta a nuestros jóvenes, a la sociedad en general, al sector productivo y al mundo entero de que estas instituciones de educación superior de Colombia se están pensando de cara al mundo y no solamente para una respuesta inmediata a una necesidad. ¿Qué recomiendan ustedes para lograr tener procesos mucho más efectivos de internacionalización del currículo, de resultados de aprendizaje internacionalizados, de sílabos internacionalizados, para que logren generar más impacto en los estudiantes y en la transformación también de nuestros docentes? Aquí sí vamos a hacer una rondita muy cortica de 3 minuticos para que alcancemos todos a responder. Adelante, Luis Eduardo. Pienso, José Mario, que no es una cosa que se pueda tapar con un dedo, y es que muchas veces todos estos elementos normativos que se utilizan en el sistema de aseguramiento de la calidad generan temores, incertidumbres, se convierte en una arena movediza y las instituciones dicen, ¿será que esto que estoy haciendo sí me lo van a evaluar bien o no? Yo soy de los que piensan que las instituciones deben seguir preparando sus cosas para verse bien ellas mismas, para verse bien al espejo, para hacer las cosas en condiciones de calidad para ellas, pero no desconozco que esos temores se presentan. Y en ese sentido voy a hacer un análisis situacional de ambas, equilibrando una recomendación. Y es que, y puede surgir la pregunta de, ¿y en internacionalización qué es lo que me van a evaluar para este programa? Sea nuevo, renovación o acreditación. Es ahí donde voy a tratar de hablarles en clave de la evaluación de este aspecto de la internacionalización, que resulta muy sencillo para todo lo que ya hacen las instituciones y lo hacen muy bien. Y es que internacionalización, hay muchas formas de hacerlo, pero no puede ser de cualquier forma. Es muy importante siempre que la institución sea la que declare inicialmente el alcance de la internacionalización. Eso es clave para el ejercicio de la evaluación, porque a partir de esa declaración del alcance, entonces, un programa, una facultad, un proyecto educativo de programa, un proyecto educativo institucional, lo que estén presentando, se va a evaluar en correspondencia o no a lo que dijo la misma institución. Miren que la evaluación no se les hace comparando la internacionalización de un programa o de una institución con otra u otra, sino con ella misma. Y en ese sentido, es que lo primero que se va a decir es, bueno, ¿qué declaró la institución? ¿Hacia dónde quiere llegar con la internacionalización? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y a partir de eso, ahora sí, y este programa, ¿qué plan hizo en correspondencia con eso que dijo la institución? Si ahí no se logra correspondencia, se empiezan a tener dolores de cabeza. Pero si ahí se logra correspondencia, ya lo otro no interesa es si dijeron que unos profesores iban a ir por otro país, los artículos. Vea, sería muy importante, por ejemplo, que ahora se empiecen a privilegiar otras cosas. Y es que es muy importante el profesor que escribe el artículo Q1, Q2 y que sale por allá y laureado y todo eso. Pero ahora es más importante, y ese artículo, cómo está llegando al aula para ayudar a privilegiar el logro y el resultado de aprendizaje. Es decir, si no es Q1, Q2, sino que C, o es D, o es gris, lo que sea, pero que si está ayudando a eso, en términos de evaluación, va a tener mucha mejor valoración. Entonces, tener en cuenta eso, la declaración que hace la institución, que el plan que hace el programa vaya en correspondencia con esa declaración, y que si se privilegie eso, de qué manera va a ayudar a que el estudiante efectivamente aprenda lo que tiene que aprender y logre los resultados de aprendizaje. Muchas gracias. Creo que eso lo queríamos oír y nos renueva la fe en un sistema de aseguramiento de la calidad. Adelante, Erika. Creo que María Fernanda tenía primero la mano alzada. Perdón, María Fernanda, adelante. Creo que el orden no altera el producto, pero gracias, Erika, por ceder tu espacio. A mí me encantó eso que acaba de decir Luis Eduardo en términos de la coherencia, o sea, realmente que haya coherencia desde el marco normativo hasta la práctica en el aula y eso evaluado en términos del producto final en nuestros estudiantes, creo que es una maravillosa conclusión y una maravillosa recomendación. Yo añadiría dos. La primera es, aprovechemos esta como una oportunidad de oro para volver estratégico el proceso de internacionalización. Es la manera como podemos pasar de tener una colección de tareas probablemente muy importantes, probablemente muy desarrolladas,
pero a veces desvinculadas del negocio, del proceso formativo, que es finalmente a lo que estamos llamados las instituciones de educación superior, y justamente evaluar cómo el proceso que nosotros llevamos a cabo en materia de internacionalización realmente le está generando valor al estudiante y al profesor. Creo que esa es como mi primera recomendación. Y la segunda es entender esto como una oportunidad para democratizar los beneficios de la internacionalización. O sea, pasamos de tener unos pequeños y pocos privilegiados de la movilidad, los gestores de los convenios, etcétera, etcétera, a permitir que el proceso internacional permee el 100% de los estudiantes. Y yo creo que ese es la gran ganancia que puede tener un proceso de esta naturaleza, porque todos los estudiantes pasan por el currículo, todos los estudiantes pasan por el aula de clase, entonces ahí realmente lo que estamos haciendo es generando un impacto mucho mayor de lo que normalmente, de la tarea que normalmente estábamos acostumbrados a hacer y que estábamos acostumbrados a que nos midieran, probablemente no hacer, pero sí a que nos midieran. Ya nos empiezan a medir otras cosas, y en la medida en que nos miden otras cosas también nos están midiendo porque reconocen en nosotros un poder transformador que antes no se reconocía, y tal vez con eso terminaría mi intervención. Gracias, María Fernanda. Erika. Dos recomendaciones también, muy humildes y muy generales también, a partir de la experiencia de estos años. La primera está orientada a el punto de partida. Y el punto de partida no es lo que habíamos hecho, es pensar en las estrategias, en los resultados de aprendizaje. No, yo creo que el primer ejercicio es trabajar lo que han dicho todos, esa declaración, esa promesa de valor, ese perfil de egreso, porque si no tenemos en el perfil de egreso esa declaración de esas competencias internacionales y globales, vamos a seguir como locos trabajando contra las paredes solamente con un grupo de profesores champion. Entonces yo creo que el ejercicio es partir de esas declaraciones, de esa promesa de valor y de ese perfil de egreso de cada programa. Tan pronto logremos eso, que creo que es un ejercicio bastante complejo, nada fácil, pero una vez lo alcancemos, todo va a cambiar, porque el programa es el que va a estar solicitándonos ayuda, apoyo, liderazgo, seguimiento en todo lo que nosotros ya tenemos armado. Entonces, cambia esa relación, porque ahora nosotros nos vamos a convertir en sus aliados, en los que les vamos a ayudar a llegar a alcanzar ese perfil de egreso. Eso era lo primero. Y lo segundo es que creo que la pandemia nos ha dejado claro que es importante trabajar en red. Yo creo que el aliarnos con otros colegas, con otras universidades, nos ayuda a trabajar a partir de las fortalezas de cada uno. Claramente no hay una universidad que es buena en todo, pero cada una tiene lo suyo, cada una tiene su sello, cada una tiene su fortaleza, y si trabajamos asociados nos podemos ahorrar mucho tiempo y ser más eficientes, no solamente a nivel de capacidades, sino también a nivel de recursos y de recursos económicos, incluso. Eran esas dos cosas. Gracias. Gracias a ti, Erika. Y Felipe, obviamente te escuchamos. Sí, muchas gracias. Antes de mi intervención, quiero felicitar a mis compañeros del panel por sus intervenciones. Han sido muy ilustrativas, enriquecedoras. Les agradezco mucho que hayan compartido sus experiencias y conocimientos. He tomado atenta nota de sus exposiciones y encuentro que hay muchos elementos comunes que, digamos, guían el trabajo entre las instituciones de educación superior como las nuestras, que es un subsistema a su vez, y las universidades. Hay mucho más elementos de relacionamiento que elementos que nos diferencian. Quería señalar que en este propósito no basta el esfuerzo que cada una de nuestras instituciones hace en la medida de sus posibilidades. Si bien es, digamos, loable que cada una haga esfuerzos importantes, poco tendrá impacto si no tiene un factor común, necesario, que es la orientación y el papel rector del Estado
en estos procesos. Tenemos que tener un sistema de educación, y no solamente para la educación superior, muy fortalecido, que nos brinde posibilidades, garantías de desarrollo uniforme, en simultáneo, variado. Pero necesitamos que el Estado actúe como un organismo rector de estas políticas, porque no es en contra del Estado que tenemos que abrirnos paso. Tenemos es que ir de la mano con el Estado para que facilite procesos como los de internacionalización, sin los cuales no es posible avanzar de manera mucho, mucho mayor. Pienso también que nuestras instituciones necesitan abolir esas pesadas estructuras que les impide flexibilizarse, modernizarse y actualizarse de forma mucho más rápida. Muchas de nuestras instituciones tienen una estructura muy pesada que les impide moverse a la velocidad que los tiempos de hoy requieren. Y eso me lleva naturalmente a considerar que, lejos del concepto de autonomía universitaria, lo que reclamamos es más soberanía en las instituciones para que puedan hacer esos desarrollos desde sí mismos, desde su propia capacidad, ¿verdad? No significa esto dejar de lado la influencia que tiene lo externo, por supuesto, pero tratar de separarnos, tratar de quitarnos un poco esa telaraña de que todo nos tiene que llegar, además de forma tardía, ni siquiera de forma oportuna, todo nos llega tarde, se ha dicho, ¿verdad? Tenemos que rescatar la soberanía de las instituciones para proponer, para tener iniciativa, ¿verdad? Y finalmente, en el caso de nuestras instituciones, tenemos claro que hay un proceso que hemos iniciado denominado de formación y mentalidad técnica. Ese es el mercado, si se quiere hablar de mercado, ese es el mercado que hay afuera, ¿verdad? Y por ello, este año quizás tengamos ocasión de celebrar nuestro segundo Congreso Internacional sobre formación y mentalidad técnica como un derrotero en lo que se fijan las instituciones de educación superior públicas con oferta de formación técnica y tecnológica. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Pues para mí sería casi que imposible recoger y sintetizar todo lo que ustedes dijeron, todas las luces que nos dieron, todas las concepciones que compartieron con nosotros. Creo que es un momento ideal el que estamos viviendo, no solamente a nivel país, sino que podemos hablar de una gran tendencia global donde la educación se resignifica y se repiensa. Creo que el gran llamado que se hace a través de una red como RCI, no solamente con sus miembros, sino también en un ejercicio de extensión a todo el sistema universitario y de educación superior del país, es a que nos repensemos, construyamos redes, entendamos el espíritu de la norma más allá del artículo o de lo que dice, entendiendo que hay que cumplirlo, pero veamos también la oportunidad de mejora y la oportunidad de crecimiento que tenemos y la posibilidad que tenemos de entrar a ser parte de la calidad global de la educación. Hoy los desafíos para nosotros como profesores, como profesionales y de nuestros estudiantes y lo que esperan los padres de familia, el sector productivo y la sociedad en general, son unas demandas enormes y necesitamos que las CIES se recojan, piensen y sean capaces y seamos capaces entre todos de aportar al mejoramiento continuo y a una construcción colaborativa de una mejor sociedad que entiende la educación como el camino de transformación. No me resta sino agradecerle a cada uno de ustedes su presencia, su generosísima participación a la RCI por esta oportunidad que me dio y que coincido y hablo por ustedes, pues que agradecemos esta invitación enormemente. Los quiero invitar para el próximo 22 de septiembre a la charla de dobles titulaciones y programas en convenio y reitero el agradecimiento a todos los presentes que nos acompañaron a través del canal de YouTube de la RCI. Feliz día para todos, feliz día para los panelistas y mil gracias.